Después de su presentación en el Congreso de los Diputados, el día 24 de junio, y en Ceuta a mediados de septiembre, la UNED ha acogido este viernes, finalmente, el informe La Consolidación Europea de Ceuta-Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África. En declaraciones a los periodistas antes del acto, el coordinador del informe, el catedrático Alejandro del Valle, ha explicado la intención del texto. La idea central, como digo, es la de consolidar Melilla y Ceuta en el ámbito europeo ante la relación global con Marruecos. Hay que tener en cuenta que lo de las cuestiones de Ceuta y Melilla hay que enfocarlas en un contexto global de política exterior en el estrecho y de relaciones con el vecino marroquí. Y aquí, bueno, pues desarrollamos la idea de entrada de que debe darse un estatuto europeo especial, particular para Melilla y para Ceuta, un estatuto que le permita luego desenvolverse en el ámbito europeo con esa singularidad. En este sentido, y tras la apertura de un nuevo periodo de relaciones con Marruecos, en palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Valle cree que es posible compatibilizar la mirada de Europa con otra Marruecos. En eso estamos desde que ocurrió el Brexit y el tratado de retirada, por ejemplo. Tenemos ejemplos y pensamos que se puede hacer, si hay voluntad política, claro está, con una mayor fluidez en la frontera y en las relaciones personales y comerciales.